Buenos días a todos. Es un placer estar aquí en la iglesia o santuario de Cadeiras, en Sober. Es un honor porque estamos ubicados en un paisaje, en un patrimonio natural, cultural, sin igual, como es la Ribeira Sacra. Como oriunda de Monforte de Lemos, para mí es doblemente un placer, lógicamente, porque todo el consorcio que componen esos 21 ayuntamientos, pues me encuentro en uno de ellos, con lo cual es un honor doblemente. También quiero dar las gracias y aprovechar estos momentos a todos ustedes primero por acompañarnos en este momento tan importante para España Creativa como es la presentación del Camino Creativo de Santiago. El Camino Creativo de Santiago es pues una iniciativa que nació en tiempos de pandemia, en momentos complicados, en momentos difíciles. Quisimos aprovechar un acontecimiento sin igual como es el Sacobeo, Sacobeo 21, que precisamente con la pandemia se prorrogó al 22, y nosotros queríamos aprovechar para potenciar a esos emprendedores, dando luz a esa creatividad, a esa innovación como un recurso estratégico que tienen los territorios. Desde España Creativa y la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España apostamos por el talento, la creatividad, la innovación. Por eso, bueno, pues también quiero agradecer a todos los organismos que nos han dado apoyo y ayuda para esta iniciativa, como es el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que hemos sido partícipes por segundo año consecutivo de sus ayudas de acción y promoción cultural. De hecho, pues hemos recibido un premio como uno de los 5 mejores proyectos de España en acción y promoción cultural. Y bueno, pues realizarlo este año la presentación aquí en esta iglesia sin igual, que además tenemos toda una ruta del románico por la Ribeira Sacra, aunque esta iglesia no sea románica. Quiero darle las gracias también al señor párroco que nos acompaña, a don Ramón. Y quiero dar las gracias pues, a la Diputación de Lugo, que nos acompaña su presidente, y además, bueno, pues este año celebramos el Fórum Lugo 2022, ha ganado la Copa España Creativa como el mejor proyecto territorial en creatividad e innovación, de los 50 proyectos, o más de 50 que se presentaban, y de los 20 finalistas, con lo cual pues, tiene muchísimo mérito. A continuación, me gustaría dar las gracias también a la Xunta de Galicia, que también intervendrá su representante que nos acompaña. No puede estar el secretario Seral, pero sí lo hará la jefa de Cultura. Y, bueno, pues también quiero dar las gracias, como no podía ser de otra manera, al Ayuntamiento de Sober, porque estamos ubicados aquí, en esta tierra, ¿no?, en Sober. Y bueno, pues Sober además nos va luego a deleitar con esa cata de vinos de esa denominación de origen tan importante como es la Ribeira Sacra, ese consorcio. Que además le quiero dar las gracias a todos los alcaldes que nos acompañan, al de Puebla de Brollón, al de Sabiñao, al de Quiroga, al de Bóveda, al de Pantón, al de Monforte de Lemos, también está Teixeira, Rivas do Sil. Como veis, estamos todos juntos compartiendo y unidos por la creatividad. Y lo que vamos a asistir hoy es a esa presentación del Camino Creativo, que aprovecho para decir a todos los emprendedores que la convocatoria está abierta hasta el 15 de mayo y lo podréis realizar del 5 al 25 de julio, pero quería hacerlo con algo, una primicia muy importante, como es el estreno de Meu Camiño. Meu Camiño pues, es una música que ha compuesto Juan Antonio Simarro y Rocío Camaño, la letra, y que tenemos el privilegio, el lujo de poder estrenarlo hoy aquí. Lo hemos hecho en el catamarán con ese piano de cola impresionante descolgado de Ponte do Sil, que aterrizó, o sea, directamente en la cubierta. Y ahora lo vamos a hacer completar todo el concierto aquí, en la iglesia. Juan Antonio Simarro, Sofía, Javier, Cristian, 7 músicos fantásticos que nos acompañan para estrenar de nuevo ese Meu Camiño para todos ustedes y también Sinfonía para un Mundo Mejor, que fue una sinfonía que compuso Simarro para la ONU. También se estrenó en el 75 aniversario de UNESCO. Luego veréis que es maravilloso
porque es muy pertinente, apuesta por el desarrollo sostenible, por la paz, por la convivencia, por la lucha por la mejora del medio ambiente. Pues sin más, daros las gracias de nuevo a todo el equipo técnico que nos acompaña, a todos los técnicos también que habéis, y la prensa que habéis venido de la Diputación, de Monforte, a CEGA Audiovisuales, a Galit Music. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Eu veño como comisaria do Xacobeo 21-22, en representación do vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e da directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro. Nos, como Xunta de Galicia, e como non podía ser de outra maneira, estamos dentro deste proxecto, un proxecto que se enmarca dentro do programa xeral do Xacobeo aprobado polo Consejo Xacobeo en Madrid, que reúne a todas as comunidades autónomas. Un saludo especial para o presidente da Diputación, a delegada, a subdelegada do Goberno, a todos os alcaldes que están, que esa Belén Elisa os saludou. E simplemente decir que estamos encantados con este proxecto e desexamos moitísimos éxitos, porque en realidade o que buscamos tamén é sempre promocionar o Camiño de Santiago e os seus valores, porque os valores do Camiño son os valores da celebración do Xacobeo. E que mellor con un proxecto así, que en realidade traballa sobre o intercambio cultural, o coñecemento e a promoción do patrimonio natural, humano, inmaterial do noso Camiño de Santiago. Esperamos que esta segunda edición funcione tamén moi ben. Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Belén. Ah, perdón. Si quieres cantarte. No, no. Eu case mellor falar. Bueno, pois moi bons días a todos os que xa estivemos fai un cachiño xuntos e a todos os que vos unides agora para deleitarnos con esta música maravillosa que xa tivemos ocasión de saborear un chisquiño no catamarán e agora. Pois eu, igual que decía Cecilia, estou aquí en representación da Consellería de Cultura e Educación. Desculpar a Anxo Lorenzo que lle tivera encantado estar aquí, pero non puido ser. Como non podía ser de outro xeito, a Consellería de Cultura apoia firmemente pois todas estas actividades que poñen en valor non só o Camiño de Santiago, senón o riquísimo patrimonio material, e aquí un bo exemplo delo, e inmaterial, como é a nosa música, a paisaxe, que é pois unha xoia que tedes aquí na Ribeira Sacra. Moitísimas gracias por deixarnos estar aquí, por deixarnos colaborar e, sobre todo, felicitar a organización, a Belén, por esta fantástica iniciativa que é unha maneira de poñer en valor pois tanto talento como temos hoxe aquí. É o que está por vir, que seguro que ha de ser moito. Moitas grazas. Bueno, moi bons días a todos e a todos. Saludo a todas as autoridades, os organizadores, en especial a Belén, a estes magníficos músicos que nos acompañan e a todo o público que está hoxe aquí presente nesta igrexa de Cadeiras e tamén os que nos siguen a través dos medios virtuais. No nome do Goberno, quero felicitar a Asociación España Creativa e Innovación en Rede e a todas as persoas que colaboraron nesta fermosa iniciativa que hoxe nos reúne aquí na Ribeira Sacra. Eu non quero estenderme moito, porque importante vai a ser gozar desta música. Únicamente remarcar que o máis valioso que temos as persoas é a nosa capacidade creativa. A creatividade axuda a resolver problemas, a transmitir coñecemento, a entender o mundo e a ser tamén máis felices. Nunha época de tantas incertezas e tanto dolor como estamos a vivir nos últimos anos, sempre poderemos atopar pois consolo na cultura,
nas distintas manifestacións culturais que estades a fomentar a través deste camiño creativo. Eu que son de Monforte, penso que non pode haber mellor lugar que a Ribeira Sacra ni mellor momento que o Xacobeo para emprender un proxecto cultural. Logo de 2 anos de pandemia, estou segura de que a industria cultural agromará de novo. Desde o Goberno estamos comprometidos coa súa revitalización para o que está a mobilizar importantes recursos. Nos últimos días, acordouse a distribución de máis de 115 millóns de euros do Plan de Recuperación para as comunidades autónomas, dos que 6,6 corresponden a Galicia para revalorizar a nosa industria cultural. Tamén o Ministerio, como decía antes Belén, ten abertas distintas líneas de axudas, como as destinadas ás editoriais, ás librarías, ás empresas de artes gráficas, por un importe de 9 millóns, ou as convocadas para a innovación das industrias culturais e creativas con unha dotación de casi 3 millóns. Porque cremos na cultura como unha ferramenta para a educación e a felicidade das persoas e dos povos. E porque pensamos que o sector cultural tamén é unha industria poderosa para dinamizar a nosa terra, porque a creación cultural é unha fonte inagotable de riqueza. E como dixen xa antes no catamarán, a Ribeira Sacra é moi fermosa. Ten uns estupendos paisaxes, un gran patrimonio cultural, uns grandes viños e, sobre todo, o máis importante, unhas grandes persoas. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas, alcalde de Sober, que exerce de anfitrión ahora mismo aquí, cambiamos de territorio. Así que saudar a todos os alcaldes, representantes da Xunta de Galicia, concelleiros, público en xeral. Brevemente, para decir que, como comentei xa no barco, me están dicindo que saque a mascariña, por lo tanto, vou na sacar, se me permitides. Porque creo que non están escoitando por streaming, entonces, pues escoita mellor. Decía que, como xa comentei no acto que vimos de celebrar a bordo do catamarán da Deputación, para nós é unha honra que a provincia de Lugo, en concreto esta fermosa terra, da Ribeira Sacra, sexa o escenario no que arranca a segunda edición do proxecto do Camiño Creativo, que, como todo aquilo que empeza, ten que crecer e ten que medrar. Un proxecto que combina, moi acertadamente, creo eu, o emprendemento e a innovación coa riqueza patrimonial e tamén coa riqueza cultural que sirve para promover o desenvolvemento social e económico do territorio. O conxunto do programa, empezando por estes mesmos actos de presentación que estamos celebrando, permítennos volver a gozar despois de 2 anos, 2 duros anos de pandemia, desa riqueza patrimonial tan diversa que temos na nosa provincia e tamén, por suposto, en toda Galicia. Unha riqueza patrimonial da que é unha boa mostra esta igrexa que xa se comentou, na que nos atopamos, a igrexa de Cadeiras. Foi construída, como saben ben os de Sober, a finais do século XVIII, e a súa fábrica recolle os ecos evidentes do que se estaba facendo entón en Santiago de Compostela. E isto significa que a nosa provincia non perdeu nunca, ao longo da súa historia, a súa conexión coas grandes correntes culturais europeas. E gostaríame que a música que imos escoitar agora, que xa escoitamos no barco, unha parte, e agora volveremos a escoitala, a disfrutar dela, digo que esta música imos ter a oportunidade de levar unha mensaxe con ela, unha mensaxe de esperanza, unha mensaxe de paz a este extremo do camiño de Santiago no leste de Europa, que volve a coñecer os horrores da guerra, lamentablemente. Reitero os parabéns a España Creativa e a todas as entidades colaboradoras, para non olvidarme de ningún anuncio, neste proxecto, e invito-vos a todos e a todas a estar pendentes, porque, como decía Belén, dende a Diputación, xunto coa propia entidade de España Creativa, estamos preparando xa o evento de Fórum Lugo 2022, que toca organizar como gañadores da Copa España Creativa de 2021 do ano pasado. Así que quedan todos vostedes convidados e convidadas a ese evento e os actos que, como a este, estou convencido que serán complementarios da celebración do propio
Fórum e tamén da celebración deste ano prorrogado do Camiño de Inverno a Santiago deste ano santo. Moitísimas gracias. Bo día. Ahora que xa interviñeron os políticos, tocan nos os músicos. Eu tamén son músico. Bueno, pouco me queda que decir. Todos os que me antecederon dixeron prácticamente todo o que había que decir. Para min é unha honra grandísima que este territorio tan fermoso como Ribeira Sacra acolla pois actividades como estas. Cando se fala da Iglesia, é certo, estamos nunha Iglesia fermosa, distinta, do século XVIII, que moitos non o saben, e mandou ser construída por o cardenal Rodrigo de Castro. O propio cardenal Rodrigo de Castro foi cura honorario de San Vicente de Pinol, desta parroquia, por haber mandado construir esta fermosísima iglesia que quedou inacabada. Moitísimas gracias ao cura actual, que é un cura que tamén merece ser máis que honorario, a don Ramón. E estamos nun día especial, estamos no Mércores Santo. Acórdome que decía don Ramiro, o cura que había en Sober, que a Semana Santa empezaba o Domingo de Ramos e que cada día era Mar Santo. Entón, o Domingo de Ramos, o sábado, o domingo, xa estamos nun día moi santo. E creo que foi o día que xuzgaron a Jesús, non que Judas o vendeu. Entón, pero bueno, para nós é un día especial. Non teño máis nada que decir que felicitar a todos os que fixeron posible isto, de forma especial a Belén Elisa, a todos os alcaldes da comarca que me acompañan e dun modo especial aos músicos que son os que nos van a facer felices este último tramo do día. Yo rematar, como decía antes Belén, no, na tapería Tear, que está aí pertinho, tomaremos un viño e un pincho que penso que xa é tamén unha hora adecuada. Moitas gracias. Así. Muchas gracias por los agradecimientos que habéis hecho a todos. Vamos a comenzar el concierto y empezamos con una parte de la Sinfonía por un Mundo Mejor. La gente me pregunta que por qué he compuesto esta sinfonía y como he comentado antes en el catamarán, en un evento previo que hemos hecho, creo que, bueno, yo soy una persona muy positiva, pero sé, soy consciente de que yo solo el mundo no lo puedo cambiar. Nadie puede hacerlo una persona sola. Y dije, bueno, si lo que sé hacer más o menos, o lo intento, es componer, digo, voy a intentar componer una música que la gente cuando la escuche, pues a la salida de los conciertos, diga, bueno, voy a intentar poner cada uno, poner mi granito de arena para mejorar al menos el círculo que me rodea, ese pequeño o gran círculo, y todos a esa salida, pues digamos, pues mira, soluciono ese problema con el vecino, con el del pueblo de al lado, con el del trabajo, el familiar, y así estaremos haciendo un mundo mejor. Vamos a empezar con la obertura por los derechos humanos, que es algo muy sencillo. La compuse para recordar que los derechos humanos se deben cumplir. Más que nunca creo que es un momento muy especial para hacer que entre todos cumplamos los derechos humanos y ayudemos a todas las personas que nos rodean. Comenzamos. Y en una versión muy especial, porque la original es con orquesta sinfónica y coro. Imaginaos 200 niños, un 50 o 80 de orquesta. Aquí hacemos una versión galleguizada, como se merece este momento. Thank you.
Se oye, ¿no? Ahora voy a interpretar cuatro acordes para expresarme. Me la pidió Belén, la interpreté ahí hace mucho tiempo y la compuse, pues, en este caso cayó la mano, sí. Y mi hija, que estaba jugando al lado, dijo, ay papi, eso... Pues empecé a hacer esto, improvisando. Y mi hija me dijo, papi, esto me gusta. Pues ya dije, la voy a terminar y te la dedico. Y quería expresar además con esta composición, pues eso, que con cuatro acordes, como con cuatro palabras, podemos expresar miles de sensaciones: alegría, tristeza, emoción, rabia, fuerza, valentía. Y es una composición que tiene las mismas notas siempre, pero cada vez la interpreto de una manera. Hay momentos en los que podréis ver, cada uno, bueno, lo podréis sentir a vuestra manera. Pararé, seguiré. No sé nunca cómo la toco, porque es según la sensación que tengo en ese momento. Voy a interpretar cuatro acordes para expresarme. Thank you.
Yo estaba en la gloria, estaba disfrutando. Ahora vamos a interpretar el tercer movimiento del cuarteto de cuerda que compuse, que... ¿Sí, no? Perdón, eso estaba tan absurdo. Ahora vamos a interpretar una obra mucho mejor, porque la ha compuesto Rocío Caamaño, que es de C. Para mí ha sido un descubrimiento. Me hablaron hace tiempo de ella, me dijeron, tienes que conocer a una cantante que es maravillosa. Y pensé, bueno, pues habrá que conocerla. Y de verdad, cuando empezamos a trabajar juntos componiendo varias canciones, uno por el Día Internacional de la Enfermería, me quedé impresionado. Y hemos seguido trabajando, componiendo temas juntos. Y conocí Mar, una canción que creo que es mejor que la presente ella. Y aquí está ella, Rocío Caamaño. Es tu momento. Como bien decía Juan Antonio, soy Rocío Caamaño, vengo de C y es para mí todo un lujo que Belén y Elisa me haya invitado a colaborar en esta gran iniciativa. Mar es una obra para mí muy importante porque bueno, pues refleja un poco cómo somos los gallegos en general, la fuerza que tenemos, la nobleza que tenemos y lo que luchamos, ¿no?, por estar unidos. Así que... Y bueno, yo un poco también hablo de mi Costa de Morte, de mi Ce querido. Así que con todos ustedes, Mar.
Que os decía, ¿no? Es una canción preciosa y es una voz preciosa. Y una canción dedicada a Galicia. Que se podría escuchar muchísimo por aquí, ¿eh? Yo lo dejo caer. Ahora sí, vamos a interpretar el cuarteto de cuerda. El tercer movimiento que compuse hace mucho tiempo. ¿Me estás ya? ¿Perdón? No olvido todavía, ¿no? Vale. Que compuse hace mucho tiempo y la época del confinamiento la empecé a ver de otra manera, porque veréis que tiene mucha fuerza, que tiene un parón de repente y vuelve a tener fuerza. Yo creo que es lo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Seguimos una locura, paramos, seguimos en esa locura y me di cuenta de la importancia de los abrazos, que todos lo echamos de menos. Y bueno, hay varias versiones, tenemos una versión más lenta y esta es versión chupito de orujo. Es decir, a toda velocidad, lo más rápido que podemos. Comenzamos abrazos, ¿vale? Thank you.
Estos músicos se merecen un aplauso. A mí me gusta presentarles, ya en estos momentos, no al final, porque es como cuando estás hablando con alguien y te dicen al final de toda la charla cómo se llaman, ¿no? Pues yo creo que es el momento. Sofía Sainz al violonchelo. ¡Bravo! Fernando Fraga al acordeón. Javier Franco a flautas y gaita. Cristian Castrelo, flauta y gaita. David de la Fuente a la batería. Y ahora, Rocío Camaño. Vale, aquí. Vamos a interpretar I Just Want to Cry. Significa, solo necesito llorar, solo quiero llorar. Y igual, mis hijos la escucharon una vez hace mucho tiempo, vieron la letra y dijeron, pero papi, esa letra es muy triste, estabas triste. Pues eso, mira, se me para Rocío Camaño. Decían, ¿estabas triste? Y dije, no, todo lo contrario, estaba tan feliz que solo quería llorar de felicidad. Por eso compuse esta letra. La hice en inglés porque tenía que practicar inglés. No me ha servido de mucho, pero bueno, no por nada más. Y luego hablando con Rocío, digo, jo, es que esto es, viendo Galicia, esto es la morriña. O sea, ya, ¿cómo se dice? Solo quiero chorar. Solo quiero chorar, de felicidad. Pues eso. Haré una letra adaptada en gallego. Y venga, vamos a... Para que veáis a todos los músicos. Vamos a interpretar Solo quiero llorar, I just want to cry. ¿Cómo era en gallego? Solo quiero llorar. Solo quiero llorar. Into my life.
just want to cry. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, como ha empezado un poquito más tarde, vamos. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar ahora Meu Camiño. Está bien ahí. Esta composición la hice, lo he comentado antes, perdonad los que ya lo habéis escuchado antes, la compuse en un momento en el que salí del COVID. Tuve dos COVID, uno más fuerte y el segundo fue hacendado, esto más sencillo. Más suavecito, pero la primera fue un poquito más fuerte de lo que me imaginaba y me asusté. Entonces, cuando estuve un mes sin tocar el piano, cuando volví a tocarlo, de repente yo creo que ya lo tenía todo concentrado y empecé a componer eso con estas notas. Y empecé a pensar lo que es el camino de la vida, las sorpresas que nos llevamos, las personas que nos encontramos en el camino, que vemos mucho, luego dejamos de ver, no las volvemos a encontrar. Y siempre conviene, y es lo más bonito, es merece la pena cuidarlas. Y entonces empecé a desarrollar esta música y pensé, jo, es que esto tiene que ser sobre el camino de Santiago, tiene que estar cantado por alguien que cante de verdad, no por mí. Y yo creo que ahí conté, bueno, en ese momento pensé, Rocío, que va a volver a salir, que yo creo que ya puede salir, yo creo que le da... por si quieres decir algo. Y entonces dije, Rocío, ¿qué te parece si hacemos una letra que pueda valer en gallego y en castellano? E hicimos juntos la letra de Meu Camiño. Si quieres decir algo, es tu momento. Que hagáis vuestro este tema, que está hecho con muchísimo cariño. Exactamente lo que dice Juanan, ¿no? Que habla sobre... el camino de Santiago, pero sobre el camino de la vida, ¿no? Las personas que nos vamos encontrando por el camino, como en cero coma, de repente la vida te sorprende, te cambia, te paraliza, te hace pensar para coger nuevos rumbos. Así que con vosotros, Meu Camiño. Una cosa, yo sugiero, ya que hay alcaldes, concejales de cultura, todo eso, lo dejo caer. Imaginaos esta canción en la plaza de cada pueblo, en la plaza del Obradoiro, en todas las calles de Galicia, en todas las calles de todas las ciudades por las que pasa el camino, por las que no también, cantada por chicos, por toda la gente, y además hay parte de percusión en la que puede participar el pueblo. Ahí lo dejo caer, sería muy bonito. Vamos a hacer la nuestra. Otra cosa, esta se supone que es la última canción. Si os gusta, a lo mejor... si os gusta, podéis aplaudir y entonces decimos, ¡ay, pues tocamos algo que no teníamos preparado! Y interpretamos. Si no, nada. Eso queda a vuestra voluntad. Sí, el típico paripé, ¿no? De otra, ¿vale? Otra, pues no lo teníamos preparado. Pues ahí lo dejamos caer. Empezamos con Meu Camiño. Camiño, en cada
cada hallado destino, en cada lento un amigo, lembrando de donde vivimos. En cada senda una vida, cada promesa te guía, buscando alguna salida a sobre ti rumbo camina. A vida vuelve a comenzar, o comienzo llega al final. Hazle dice a tristezas que las heridas que pueden sanar, juramentos a tu final. Meu camino, meu camino. Mi camino.
eso es que tocamos otra. Bueno, vamos a hacer una muy especial. Bueno, voy a interpretarla yo solo con el piano y un vídeo que está previamente grabado con una orquesta sinfónica. Hemos quitado el piano. El piano es un elemento más dentro de la orquesta. ¿Por qué? Porque igual que unas veces el piano es solista o otros instrumentos son solistas, en este caso quería componer el piano como uno más dentro del grupo, dentro de el todo que hace la sociedad, ¿no? que la sociedad sea mejor y que podamos trabajar todos en equipo. En este caso voy a interpretar Desarrollo Sostenible, que es el tercer movimiento de la Sinfonía por un Mundo Mejor, que habla sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Veréis que hay un momento de naturaleza bonito, ¿eh? Y de repente se estropea, se para esa melodía, porque llega el hombre, el ser humano, como un elefante en una cacharrería, y es como, ¿qué está pasando aquí? Pero como soy optimista, pues decía, no, esto no puede quedar aquí. Tiene que haber una unión entre la naturaleza y el ser humano y hacer que este desarrollo sea sostenible. Voy a interpretarlo, ahora me pongo los auriculares, y bueno, ya con esto terminamos. Muchísimas gracias a Belén Elisa Díaz, a Camino Creativo, a España Creativa. El Camino Creativo me parece una iniciativa genial para emprendedores. A todas las autoridades, a todos por haber venido. Espero que nos podamos ver muy pronto por aquí, compartiendo música, cultura, grandes momentos con vosotros. No sé si queréis, incluso podéis apagar la luz y se ve así todo. Yo creo que podría, ¿no? Vale.